Señor, sabéis bien que España es un país firmemente comprometido con la paz en el mundo. Esa búsqueda de la paz es una prioridad para nuestro país y el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas a ese fin es total y absoluto en todos los lugares donde despliegan. Ante las guerras, los conflictos y cualquier género de violencia que sea injusta, no podemos permanecer indiferentes. No cabe silencio ante las violaciones de los principios básicos y reglas del derecho internacional humanitario ni de la Carta de Naciones Unidas, sea cual sea el lugar donde se produzcan. Por eso, desde el inicio de la ilegítima agresión rusa a Ucrania, va a hacer ahora ya 2 años, hemos apoyado y seguiremos apoyando a Ucrania en su derecho a la legítima defensa y en su lucha por la independencia y soberanía frente a la injusta y cruel invasión realizada por Putin. Del mismo modo, condenamos y condenaremos las violaciones de derecho internacional humanitario en Gaza y en cualquier lugar del mundo.